Hoy ha sido presentado el programa oficial de actos de las fiestas patronales de la Virgen de Regla, que se van a desarrollar del 3 al 8 de septiembre. En el mismo acto, presidido por la delegada de fiestas, Davinia Valdés, ha sido presentado el cartel anunciador, que ha sido confeccionado a partir de una postal de principios del siglo XX, cedida por el chipinero Amalio González Caballero, que muestra el paso de la Virgen de Regla por la playa. Hoy para mí es un día muy especial, porque por fin puedo presentar las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla. Yo creo que son unas fiestas no solamente muy especiales para mí, sino para todo Chipiona y para todas las personas que nos visitan. Por un lugar, porque es nuestra patrona y se merece un respeto. Y por otro, porque con esta fiesta se marca un principio y un final. Termina la época estival y comienza, a mi entender, una nueva etapa en Chipiona. Hay que otorgarle la importancia que estas fiestas tienen, porque además están declaradas de interés turístico de Andalucía. Y son famosas en el mundo entero y parte de culpa, por así decir, la tiene nuestro Rocío Jurado, que habla de su Virgen de Regla por doquier. Por este motivo, el Ayuntamiento de Chipiona ha hecho un gran esfuerzo este año para dignificar las fiestas en todo lo que ha podido y ha hecho una serie de cambios para aumentar la seguridad y también para tener una mejor organización en lo que son las casetas y los puestos y barracas. Detrás de esta fiesta hay un gran trabajo que muchas personas no lo pueden apreciar, pero sin embargo se ha hecho con todo el cariño del mundo. Por eso he de agradecer a todas las personas que trabajan en la delegación de fiestas, en la de servicios municipales y también en la delegación de turismo, porque al ser declaradas de interés turístico he intentado que se involucren lo máximo posible para darle repercusión que las fiestas tienen. El programa oficial comienza el sábado 3 de septiembre a las 10 de la noche en la explanada de Regla, con la inauguración del alumbrado y la izada de banderas. El martes 6 a las 10 de la noche el grupo de salsa y danza del vientre de Vanessa y el grupo local de flamenco pop Cañaverales. El miércoles 7 a las 10 de la noche habrá una serie de actuaciones de baladas y pop con Ainhoa de Asís, Nazaret Merino y María Lorenzo. El jueves 8 a las 12 de la noche, tras la procesión, tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales en la playa de Regla. Hasta el domingo 11 de septiembre, en la sala de exposiciones del castillo se ofrecerá una muestra titulada Sentimientos y colores, a ti, Virgen de Regla, de la artista cacereña residente en Badajoz, María Luisa Grande. Y de agradecer a las personas que de forma gratuita y desinteresada van a hacer las actuaciones en la explanada de Regla, porque estamos pasando por un momento económico muy malo, se le ha pedido la colaboración a estas personas y de buen agrado pues han aceptado. Por eso he de agradecer a la Academia de Vanessa, al grupo Cañaverales y a las tres finalistas del concurso de Jóvenes Promesa que organizó la Peña Gastronómica Félix Rodríguez de la Fuente, Ainhoa de Asís, Nazaret Merino y María Lorenzo. He de agradecer también a la comunidad eclesiástica por el cariño con el que nos ha tratado y por el buen hacer con la delegación de fiesta. Y también he de agradecer a los vecinos del entorno que tienen que aguantar las molestias y lo hacen de buen agrado porque entienden que las fiestas son importantes y deben de hacer un sacrificio durante unos días para que las fiestas salgan lo mejor posible. Los actos religiosos comienzan el martes 30 de agosto con la novena, que comienza con el rosario a las 7:30 de la tarde. El miércoles 6 de septiembre a las 11 comenzará la ofrenda floral en el santuario. El día 7 a las 7 de la mañana saldrá de la parroquia de Nuestra Señora de la O el rosario de la Aurora y el besamanos el viernes 9 desde las 5:30 de la tarde. El día de la Virgen de Regla, el jueves 8 de septiembre, la procesión comenzará, como cada año, a las 6 de la tarde. El próximo martes 6 de septiembre tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Regla con motivo de las fiestas patronales. El acto, que se celebrará en el santuario, comenzará a las 11 de la mañana. La delegada de Participación Ciudadana, Isabel Jurado, ha hecho un llamamiento a todas las entidades ciudadanas, asociaciones y colectivos, animándolas a participar. Para ello y a efectos organizativos deben comunicarlo a la Delegación de Participación Ciudadana, que está ubicada en el edificio municipal de la Plaza Juan Carlos I, en horario de 10 a 12 de la mañana en el teléfono 956 92 90 60 o bien en la dirección electrónica participacionciudadana@aitochipiona.es del 1 al 5 de septiembre.